Evangelio de hoy, jueves 13 de junio del 2024. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida comunidad, basemos nuestra reflexión en los siguientes cuatro puntos para llevarnos una enseñanza en nuestra vida práctica. En este primer punto, reflexionemos en la frase: Jesús es el Rey, quien al final de los tiempos se sentará con nosotros para ordenar todas las cosas que hayamos hecho y pagarnos según nuestras obras. Por eso, es tiempo de enmendar nuestros actos y perdonar al que no hayamos perdonado, ofrecer misericordia a los que nos deben, dar la mano al que lo necesita. Aún estamos a tiempo de hacer obras buenas. Hoy podemos arrepentirnos y empezar un camino de conversión, donando nuestra vida al Señor y tratar de ganar almas para Él. Las cosas de Dios siempre permanecen, y aunque parezcan invisibles, mas la caridad y el amor que hayamos forjado nunca se acabará. Las cosas de Dios siempre permanecen, y aunque parezcan invisibles, al final se harán visibles y nos llevarán a un buen fin. Hoy el Señor quiere que comprendamos que todo lo que hagamos puede repercutir en los demás. Cristo nos llama hoy a la prudencia en el vivir y en el obrar. Nos invita al amor, a comportarnos dignamente y a tener educación en el hablar. Pidamos la sabiduría del Espíritu del Señor y hagamos que otros vuelvan a la vida dándoles palabras de aliento, dándoles esperanza con nuestra conversión y haciendo buenas obras. En este segundo momento de la reflexión, meditemos en la frase: Deja tu ofrenda junto al altar y ve primero y reconcíliate con tu hermano. El Señor nos advierte y nos exhorta a tener una buena relación con nuestro prójimo antes de presentarnos ante Él. Para Jesús prima más que estemos bien y en armonía con la comunidad. Lo que Jesús quiere decirnos: revisemos cómo estamos de cara al prójimo y tratemos de reconciliarnos con Él. Esta sería la mejor ofrenda para nuestro Padre, ver que sus hijos se aman y se aceptan entre sí. La presencia del Señor en nuestras vidas debe restablecer la unidad y la hermandad en la comunidad. Él siente interés en que tengamos una sana relación entre los hijos de Dios antes de dar cualquier ofrenda a su Padre. Debemos ir más allá del mero cumplimiento de la ley, porque la costumbre nos puede jugar una mala pasada. Hay quienes oramos, pero nunca nos atrevemos a meditar nuestras faltas, especialmente aquellas cometidas contra los hermanos. Tenemos un Dios ejemplar, sabio y justo. ¡Qué manera de exigirnos a reconsiderar nuestros criterios de justicia! Haz a tu hermano lo que quieres que te hagan.
No le hagas lo que no estarías dispuesto a soportar. Sé tolerante, comprensivo y compasivo, como te gustaría que fueran contigo y los tuyos. Es tanto el amor que Dios tiene por nosotros, que no le basta con informarnos su voluntad, sino que hasta nos lo explica por medio de parábolas para que nos demos cuenta de la necesidad de sus peticiones y que no nos la pide por el simple hecho de que quiere, sino porque realmente quiere que nos salvemos. Recordemos que el estar enojados y distanciados entre creyentes no son actitudes sanamente cristianas. Nuestras obras de caridad y las ofrendas al Padre tienen mayor mérito cuando las hacemos teniendo un corazón sano y transparente. Solucionemos nuestras diferencias. De lo contrario, nuestra misma actitud hará nula la ofrenda y la bendición del Señor. En este tercer punto, analicemos estas palabras. No sea que te entregue al juez dentro de las enseñanzas de Jesús. Reflexionemos sobre la importancia de llevar una buena relación con la familia, con nuestros seres queridos y amigos, con nuestros hermanos de la iglesia y con cualquier persona del mundo. Busquemos la manera de reconciliarnos entre todos para que el Señor encuentre una iglesia unida en el amor y la fraternidad en su segunda venida. Lo más sano y santo es ser amable con todos, tener apertura amistosa con los que nos rodean y mantener buenas relaciones con los demás. En este cuarto punto, meditemos en la siguiente declaración que el Señor proclama. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Para tener una comprensión y una mejor visibilidad de esta enseñanza, por eso es necesario llevar una vida santa practicando la justicia y el amor. Sabemos que para Dios nada hay oculto, y en aquel día del juicio, quienes hayan vivido la perfección cristiana y hayan reparado todo en la vida terrenal, pasarán al cielo y recibirán la corona de la gloria. Porque la única oportunidad de pedir perdón se da en la tierra, y es a través del sacramento de la confesión. Que hoy entreguemos la mente, el cuerpo y el corazón a la vida en Jesucristo, para que su amor nos lave y nos limpie de toda contaminación que tengamos. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro corazón para llevarnos un aprendizaje a nuestra vida. ¿Cómo está mi vida de cara a Dios? ¿He sentido la misericordia del Señor? ¿He brindado ese amor y compasión? ¿Me esforzaré por reparar por mis pecados para pasar directamente al cielo? Oremos. Dios benevolente, hoy que hemos escuchado tu palabra, te pedimos perdón por todas las faltas cometidas y las ofensas a nuestros hermanos. Queremos reparar por nuestros errores. Nos dispongamos a ejercer la gracia del perdón en nuestras vidas y poder presentarnos libremente ante tu altar. Pidamos a Dios nuestro Padre, que está en los cielos, que nos disponga para aceptar a su Hijo en nuestra vida. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.